pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos hoy, que es de lo más variado y espero que os guste, porque hemos recopilado cosas muy interesantes y bueno, aquí tenemos para ofreceros un gran reportaje, entrevista, todo en nuestra línea también. Y bueno, pues empezamos. Vamos a dar paso a una inauguración que hemos estado de inauguración esta semana. Bueno, pues resulta que había un restaurante en San Pedro de Alcántara que se llamaba La Leña, que era de José María, hemos hecho mucha entrevista, era un restaurante que nos gustaba mucho. Bueno, pues por cuestiones personales que, bueno, no sé tampoco muy bien, así que el caso es que se ha transformado. En un restaurante lo han cogido unos chicos jóvenes de la India y que son geniales, unos grandes profesionales. Este mismo restaurante ya existe en Alhaurín y dado al éxito que, bueno, pues iba mucha gente de aquí, de San Pedro, de Marbella, allí a Alhaurín a comer en su restaurante con todos los productos, la esencia de la India, el auténtico sabor a India, que es su nombre. Y bueno, pues nosotros ya hemos disfrutado de la inauguración y hemos probado algunos de los platos típicos también. Ellos mismos, por ejemplo, elaboran su propio curry, mostaza, no la compran ya hecha. Es un poco artesanía la comida y cómo utilizan las especias, según nos contaba también en la entrevista. Bueno, son geniales. Luego van a tener también, que es muy importante, menú. Menú a 10 euritos, que bueno, que está muy bien, con bebida incluida. Y también que comida a domicilio, que muchas veces no te apetece salir o estamos así que no tenemos tiempo, bueno, pues nos la llevan a domicilio. Takeaway, bueno, de todo, o sea que es genial. Mejor vamos a dar paso a la entrevista y bueno, si no habéis conocido este restaurante, yo os aconsejo que ya en San Pedro de Alcántara lo tenéis. Ahí tenemos teléfono y todo para que os informéis de ello. Bueno, con muchos aromas, porque ya nada más que entrar ya percibimos esos aromas, esas especias que solo en la India las trabajan genial, como es el curry o salsas picantes. Bueno, aquí hay para todos los gustos. Luego vamos a intentar hablar con el gerente, encargado propietario, para que nos defina un poco más los platos que van a tener en la carta. Bueno, esto antiguamente, hace unos meses, pues era La Leña. Y que bueno, pues ahora lo llevan en otro concepto diferente, con otra gastronomía, y que hoy vamos a degustar. Así que ya tenéis un sitio nuevo aquí en San Pedro de Alcántara para disfrutar de la auténtica comida hindú. Bueno, pues bienvenidos, vamos a pasar.
disfrutado de los sabores de la India. Lo hemos hecho aquí en San Pedro de Alcántara, en este restaurante que acaban de coger unos profesionales de la hostelería, porque ya tienen ellos su restaurante en Alhaurín, con muchísimo éxito. Por eso han querido ampliarlo, para que no tengamos que ir hasta allí, sino que aquí lo tenemos tan cerquita de todo, cerca de Marbella, de San Pedro, de Estepona, muy bien ubicado, muy cerca de Puerto Banús, con lo cual vamos a conocer sus especialidades, sus platos. Yo he visto la carta y es muy amplia, tiene muchísimos platos, a cual más delicioso. Vamos a conocer a los emprendedores que se han atrevido, muy valientes, con nuestra nueva empresa. ¿Qué tal? Buenas Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Raju. Y es mi socio, se llama Salman. Estamos inaugurando un restaurante indio a comida india para la gente que vive a San Pedro, a Marbella, a todo el mundo. Hemos pensado atraer algo diferente de comida, un poquito sabor diferente de India, auténtico. Y bienvenido a todo el mundo a nuestro restaurante. Muchas gracias. Bueno, pues estamos encantados porque hemos probado unos platos muy ricos que me gustaría que nos definierais. ¿Es una de las especialidades de la carta? Lo que sí, hoy ha sido tikka masala con coco, nata y almendra. Está muy rico, todo el mundo gusta este. La cosa es tandoori, además tandoori es muy especial comida de India. ¿Cuántos platos contiene la carta? Sí, la carta tiene... normalmente tenemos 30 o 40 platos tenemos, y estos son todos los platos famosos de Indias. Y aparte nosotros cada semana o cada el día traemos el menú del día. Menú del día, siempre hay un menú del día, no va a costar mucho, son 10,95 con bebida incluso, viene tres platos. Y gente de que trabajan al lado o puede venir un menú del día, muy bien. Y todos los días vamos a cambiar los platos de menú del día. Y va a venir, los platos todos son de la auténticos. Será, yo creo que la gente va a gustar menú del día también, para mediodía. Sí, hay también cosas distintas, hay dulce, picante y suave, cual quieres, okay, todo puede ser. Y el que sea vegetariano no tiene problemas. Hay vegetariano también. Pero en español tienes miedo con el picante, porque mucha gente no lo sabía, aquí tienes sabor dulce y suave, y todas las cosas. Si gusta picante, también puede ser. Además, he visto la carta con unos precios estupendos para todos los bolsillos, que yo creo que todo el mundo va a poder disfrutar de esta gastronomía. Espero que la gente de San Pedro, la Marbella, esta comunidad que va a gustar durante. Yo creo que sí, va a gustar seguro, porque la comida rica y gente de aquí muy macos. Yo vivo aquí hace mucho tiempo por la gente de maravillosa. Espero que profesionales como vosotros vamos a disfrutar todo. Así que yo ya me tienes de clienta porque me ha encantado. Enhorabuena, felicidades. Muchas vamos gracias, a recordar gracias. La dirección, el teléfono para las personas que quieran reservar su mesa. Vale. Mejor reservar porque vamos a tener nuestra mesita preparada. Muy bien, siempre bienvenido cuando quieres. La gente puede reservar por el teléfono y además nosotros llevamos servicio a domicilio. En la carta, en la folleto, en la folleto, en la flyer tiene número de para reservar y para llevar la comida a la casa. Entonces, ¿alguien no apetece salir de la casa? Nosotros acercamos en la casa suya, con la comida y con todo. Bueno, menos mal que lo has dicho, porque es muy importante, que hoy día tenemos ya muchas veces aumentada la oficina en casa y nos viene mal salir. Un frío, no quiere salir en la casa, acostumbrado con la manta, no pasa nada, acercamos la comida por ahí. Pero hay también comida para llevar. Y domicilio, sí, los dos. Todo, servicio de todo. Pues vamos a recordar el teléfono. A nuestro teléfono son de 951-969-150. Digo otra vez por toda la gente, 951-969-150. Es para reservar, para llevar a servicio de la comida y a todo, todas las cosas. Puede llamar aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros y enhorabuena. Y espero que tengáis mucho éxito en vuestro proyecto. Gracias. Y otro tema, y es que también está relacionado con la gastronomía. Nosotros que la verdad es que disfrutamos. Hoy día comer es un placer, se disfruta de ello, te relajas, hablas con gente, con amigos. La verdad es que hay que tener tiempo para relajarse y comer a gusto, y eso nos va a repercutir también en la salud, seguro que sí. Bueno, pues también como se aproxima el día de San Valentín, hicimos la semana pasada también un llamamiento, también una propuesta de San Valentín, de ir a un hotel, disfrutar del spa, con una cena de gala, música, baile, de todo, ¿no?
Bueno, pues otra propuesta también la podemos tener en el restaurante El Rodeíto, que está muy cerquita entre Marbella y San Pedro. Y ahí también pues nos ha ofrecido lo que es, bueno, pues comer a la carta, cada uno lo que quiere y tal, y luego celebrar con una tarta, ¿no? La parte dulce, poner broche de oro con una tarta especial de San Valentín que han creado para este día. Así que vamos a hablar con Richard para que él mismo nos lo cuente. Bueno, y tenemos que anunciar ya que estamos casi en víspera de San Valentín y hay sitios emblemáticos en Marbella, porque El Rodeíto es uno de los restaurantes con más clase, estilo y más personas que han pasado por aquí, imposible, ¿no? De famoso y todo. Prueba de ello lo vemos ahí en fotos que permanecen aquí año tras año y bueno, y parece que no ha pasado el tiempo. Muchas veces recordando cosas, se me parece que fue ayer, ¿no? Cuando estuvimos aquí con fulanito, con tal, con este personaje. Y es que nos llena de recuerdos, todo es interesante y al paladar también con la gastronomía, que son sus productos típicos del Mediterráneo, comida de verdad saludable, esa comida que nos gusta a todos, para que nos vamos a engañar. Vamos a hablar con el director gerente de esta empresa familiar, que también llevada por Richa, que es un gran profesional, y además hablando con él, era yo ayer que estuve aquí, bueno Ricardo, Richa, que estoy encantada de estar aquí. Fíjate que vinimos allí y hoy estamos otra vez aquí. Nada, pues aquí estamos para cuidaros siempre cada vez que vengáis, atenderos bien y que os guste siempre lo que os damos de comer y que volváis, siempre, siempre que volváis, siempre que estaremos aquí para cuidaros y mimaros. Yo llegué a casa cuando miré la hora, era casi las 7 de la tarde y digo, es posible que ya estamos a gusto con la conversación que hemos tenido, hablando de todo, ¿no? De los productos españoles, los que venían de Francia, los que venían de no sé qué. Exactamente. ¿Cuánto sabe? Aquí hay una... Sí, hombre, se trata de que la sobremesa se larga cómoda y que pase el tiempo sin querer y que cuando uno se queda cuenta ya ha pasado unas cuantas horas. Y eso es uno porque quiere indicar que estás a un gusto en el establecimiento, en el lugar. Y de eso se trata, de que se sienta uno como en casa aquí. En cuestión de conocimientos y tal, pues lo que se pueda uno saber y puede discutir, aquí estoy yo para hablar. Aquí es emblemático también, muy conocido por vuestro cochinillo, por el lechal. Hay productos que son emblemáticos. Me imagino que la gente encarga, ¿no?, por asegurarse de que vienen y qué es lo que quieren por comer. Por supuesto, ¿no? Muchas veces ya me llaman con anticipadamente, con tiempo para encargar un cochinillo entero al sábado, uno de leña, crujiente, mi tostadito, un lechazo. Y ya pues, se lo ponen para llevar o viene un grupo y se lo cortamos delante de ellos ya con sistema cándido como en Segovia con los platos, un plan espectáculo, o de forma normal con lito y cuchillo, y el cordero, chuletón, chateaubriand. Estamos incluyendo ahora platitos novedosos recomendados como una vieira rellenas y gratinadas con queso, que están muy buenas, brucheta de rape con langostinos y crema de mariscos con un risotto de con almendras y piñones, una crema de espárragos, un bloc de foie, pastel de puerros. Todas estas cosas estamos novedando también en fechas de primavera, que vamos a entrar ahora, y estamos sacando ahora mismo estos productos. Pues ya, esto ya está para San Valentín, porque yo lo de la viera me suena un poquito ver, también afrodisíaco, sí, ¿no? Sí, sí, todo eso también va a haber, por supuesto. O sea, San Valentín, lo que vamos a hacer siempre es una copa de cava o champán de bienvenida, siempre, y luego ponemos un aperitivo también típico nuestro de la casa, de estas fechas, y por supuesto nuestro postre San Valentín, que es nuestra tarta en forma de corazón, de bizcochito, por parejas, y todo eso, con una velita, todo acompañado y en forma romántica que suele gustar a la gente. Este año San Valentín cae entre semana, no sé si vosotros habéis ampliado la propuesta para hacerlo el día 14 y el fin de semana, porque... El fin de semana pues también, toda la semana entera, ¿por qué no? No va a pasar nada, todos los días. Hasta que termine la semana va a ser así. Por parejas, si es así, indicado, se actuará así, de esta forma. Que tenéis muchos platos en la carta. Y tú sabes que nosotros nos volvemos locos con esa morcilla que tenéis, que es espectacular, crujientita, que le dais su punto exacto, ¿no? Demasiada variedad. La verdad que sí que tenemos muchos platos, vamos sacando cosas nuevas, siempre recomendaciones. Nos guiamos mucho por la temporada. Según la temporada sacamos unos productos u otros. Y bueno, y por supuesto nunca perder la línea nuestra de nuestros platos clásicos de siempre, que son los castellanos, como los asados y cosas de estas. Aquí pues siempre incluimos alguna... Ahora, por ejemplo, empezaremos a...